Churri. ¿Dónde estás? Estoy en la carretera de Granada, estoy aquí atrapado, no puedo salir. Ya, bueno, nosotros tampoco. ¿Dónde estás tú? La calle, ¿cómo se llama? Acá de la final, por favor. Bueno, pues a ver si consigo llegar allí en la Avenida Europa, consigo salir en la autovía. Pero tú no te mueves, si no se puede, pues no te muevas. No. Está todo inundado. Bueno, venga, pues ya está. Ahora te llamo. Agua, mucha corriente, aunque por aquí no hay muchos grandes escombros, se puede pasar. Hemos llegado a la rotonda que vamos a llegar, la del hospital, a ver si ya se puede subir a la autovía. Al menos nos quedamos aquí al lado del tanatorio del hospital, a ver cómo está. Ahí viene un tío corriendo. Pues hay con tanta agua a pasar, que los discos se mojan, tengo que tener cuidado, no frena nada el coche. Esta es una zona un poco mala, aquí hay piedras, con cuidadito, bueno, son pequeñas, se puede pasar. Estamos llegando a la zona del hospital. Hay tráfico, pasan de un lado para otro, pero no se suma a subir al hospital. Los vehículos que habían antes allí ya han pasado, al menos no están. Probablemente se pueda subir. A ver si se puede subir. Vamos a colocarnos aquí. Hay mucha corriente, pero quizás se pueda subir. A ver. El camión, a ver si va ese coche. Ese coche ha pasado. El coche ha pasado. Pues se pasó. Viene mucha corriente de agua, pero se puede pasar. Ok, pasamos. Bueno, vamos camino a la autovía. Aquí está el campo de fútbol. Un pequeño corriente de agua. Poquita, no pasa nada. Bueno, esto me recuerda a diciembre 2000 en Extremadura. Uy, ahí se cae una buena. Casi igual que esta. No, peor que esta. Y aquí adelante no ha estado ahí la zona baja, tiene demasiado miedo. Demasiado lento. Venga, vamos, que esto no es nada, aquí solamente es agüita y ya está. No hay inundación ni nada. Cacho, vamos. Fuerte.
Vamos a entrar en Lorca, a ver si podemos entrar. Aquí enfrente de la Larsa ya tenemos un pequeño embalse de agua. Nada peligroso. ¡Buf! Menuda retención hay aquí. O sea, nos quedan 3 kilómetros para llegar a Lorca y ya tenemos retención. Bueno, pararé la grabación y seguiré más adelante.
estoy junto a la Venta Cristóbal. Aquí vamos a pasar un poco de rambla. Hay un poco de corriente, pero bueno, se pasa bien. Continuamos con la cola esta eterna. El coche no frena. Bueno, ahí llegamos ya a la Avenida Fuerzas Armadas y Avenida Europa. Me queda medio kilómetro. Hasta ahora. Ya estamos llegando al centro. Aquí está Vara Polonia y el principio de Avenida Europa y Fuerzas Armadas. Por lo visto, bueno, aquí se ha inundado bien la calle. Ahora ya no está tanto. Ahí la rotonda se ve bastante agua, pero los coches están pasando. Yo ahora tiraré para la Avenida Europa, intentaré parar ahí, y ahí es donde está la churri. Camino Quijares, pero no sé exactamente dónde están. Me extraña que lleven ahí ya casi una hora parados y que digan que no pueden moverse. Claro, si está Olga al volante, por supuesto no podrán salir, pero no sé yo si Joaquín cogiendo el volante. Es lo que quiero saber, si hay alguna forma de que salgan. Voy yo a por Olga. Bueno, vamos a seguir, hasta ahora. Llegamos ya a la rotonda aquí, de la Avenida de las Fuerzas Armadas. Bastante inundada. El agua llega a los bordillos de la acera. Pero transitable ahora mismo. Transitable. Llueve menos, pero no deja de llover. Y claro, todavía tiene que bajar un montón de agua de las ramblas. Está todo lleno de agua, toda la calle. De toda esta parte alta de aquí, detrás del taller de Sorroche, las calles altas, que viene agua. La rotonda está toda llena. La calle Avenida Fuerzas Armadas está totalmente inundada. ¡Vamos, coño! Un desgraciado insolidario coge, se queda ahí en medio parado. Bueno, la Avenida Europa está bastante bien. Voy a ese parque.